Al sector que no falle de cachorro con honor. Al taller me esperaban y no llegué. Más bien me fui a traba y con mis panas la pegué. Caña brava al tata, Don Pini el Tito relata. Parcero, pa' que usted se acuerde que en la calle cualquiera pierde. De las... ¿Aló? ¿Aló? Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Ah, me alegra. Bueno, estoy sola. ¿Vas a venir? ¿Qué? No, no, ya voy para allá. Hija, ¿dónde vas? No. Pero, Nea, parce, ¿por qué? Nea, ¿qué le pasó? ¿En serio vas a dejar? ¿Aló? Yo loquito, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Ay, papi, ¿para qué en la casa? Papi, ¿sabes qué? Dale con el que quisiera. Uy, ¿cómo loquito de una? Papi, ¿no me voy a llamar más o qué? Hágale pues, papi. Pero no me voy a llamar. Va. De una, hágale pues, oye. ¡Qué chivado! ¡Ey, loquini! ¡Papi! ¡Véala! ¡Ey, papi! ¡Está hermosa! ¿Entonces qué? No, papi. ¿La empieza a coger? Claro que sí. Duro. ¡Ey, se ve como alta! Bajita no es. Papi, la verdad se ve alta. Bueno, vamos a empezar. Listo, mío, le pagué. ¡Ey, loquinis! Por fin la XR650L. ¿Qué tal estas, ves? XT660 DL XT250. Listo, va. Entonces, tenemos 644 centímetros cúbicos. Un motor COHC de 4 válvulas. La refrigeración es por aire. Como bueno, tiene nada. Pero el motor es perfecto. Es demasiado suave. Bueno, entonces, potencia máxima son 43.5 caballos de fuerza, 6.000 revoluciones por minuto. Capacidad de combustible son 10.5 litros, que es algo que las personas critican mucho, ya que no da tanta autonomía. Daría más o menos como 100 millas. 100 millas son unos 160 kilómetros de autonomía. Da la moto. De la altura, el asiento al piso son 940 milímetros. Es muy alta, pues me parece mucho más alta que la 660, pero es una moto muy liviana. Son 156.9 kilogramos. Vamos a hablar de las suspensiones. La suspensión delantera es Showa, es muy buena. Y la suspensión trasera es ProLink, igualita como la Tornado, 250. Tiene 16 ajustes de compresión, 116 milímetros de recorrido. Y atrás, ya les dije, ProLink, tiene bieletas. Trae 110 de recorrido y 20 posiciones del amortiguador. Listo, ajuste en precarga. Llanta delantera es 110-90-21 y llanta trasera 130-90-18. Esta moto la lanzaron en 1993, no se ha cambiado mucho desde esa época, poco más bien. Listo, entonces la voy a probar, la voy a manejar, voy a subir aquí a Palma, nos fuimos. Bueno. Ay, ay, ay. A mucha gente no le gusta el sonido, bueno, eso es cada quien. Y el mofle. Listo, loquini, me fui. Todo bien. Se siente demasiado alta, demasiado. Esta sí es muy alta, parce. Uf. Ese motor fino como es Honda, sorprendente. Bueno, es una moto, empecemos básicamente doble propósito. Ahorita la van a ir picando. No vi que cómo estaban las llantas, si estaban buenas. Pero da una confianza en las curvas a pesar de su altura. Sí, señores. ¿Qué tal les parece esta hermosura? Bueno, entonces, doble propósito. Es una moto muy perfecta, demasiado equilibrada, como es para la calle, como lo es para la trocha, el off-road. A ver, ¿qué les digo? Que si me preguntan que si es para viaje, pues bueno, ya se limita mucho por el aspecto,
de que la autonomía es muy poquita, demasiado, demasiado, pues 160 kilómetros es muy poco, sobre todo si vamos a viajar. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. También no es la moto que más protege el viento. No es la moto que más protege el viento ni nada de eso. Pero se le pueden hacer algunas modificaciones para viajar. Pero fina sí, esto aguanta lo que sea. Bueno, si no sabían, por si no sabían, es original. Todavía es japonesa. Todavía es japonesa. Entonces es un gran aspecto. El sonido, ese sonido es muy bonito. El mofle, bueno, el mofle sí es como feo, ¿cierto? ¿Les parece feo bonito? A mí me parece como... tiene una forma rara, no es el mofle más bonito. La moto en el 2000, pongan en el 2007, algo así, tuvo una modificación, pero solamente como estética y ya, nada más. No tuvo nada más. ¿Quién quiere ver el versus de estas tres? De esta, la de él y la que esté. ¿Quién dice que cuál gana? ¿Cuál ganará? Pero ese man no va a venir. Es la más fácil que he parado de las tres. De la que esté y la de... no, la que esté es muy dura de parar, demasiado pesada. La de R hay que hacerle fuerza, pero esta se levanta solo. Son 156 kilogramos y no estoy mal, dije ahorita. Se levanta facilísimo. Uf. Se para muy fácil, weón. Uy, demasiado. Yo le dije al dueño, parce, no la va a picar. Pero es que se para demasiado fácil. Ay, me disculpa, parcero. Bueno, para agradecerle al dueño que me la prestó. Qué delicia de moto. Muy liviana, muy liviana, muy buena de manejar. Me imagino que en la trocha debe ir demasiado bueno. Me imagino que en la trocha debe ir una delicia esta moto. Mamacita, mamacita. Bueno, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de esas cosas básicas de la moto? Los retrovisores, redondos, se ven muy bien, no tienen vibraciones. Pues no muchas vibraciones. La moto es muy estable en las curvas a pesar de ser tan alta, porque es muy alta. Pero no se dejen limitar que porque la moto es muy alta, no aguanta. Pues no aguanta, la gente se limita que porque una moto es muy alta, no. Hay que manejarla. Uno no se puede limitar. Por eso uno cuando ya está andando, ya eso se va solo. Ya se va solo. Ahí se siente un poquitico el calor en los pies. Uy, esto se maneja facilísimo. Bueno, de las tres, creo, sí, de las tres, la quiste la de R y esta es más cara esta. Obviamente porque esta es mucho más fina. Sí, esta me parece mucho más fina, demasiado. Bueno. Uf, la disfruté demasiado. Cómoda, es cómoda. No es la moto de viaje ni la silla de viaje, pero sí es cómoda, listo. Me gustó demasiado esta moto. Aspectos a valorar bastante. Cosas que me gustaron. Cosas que no me gustaron, muy alta, pero cosas que sí me gustó, demasiado liviana. Entonces como que compensa, bueno, es muy alta, pero es muy liviana. ¿Qué más? Otra cosa que no me gustó de la moto es el tanque. La autonomía es muy poca. Obviamente si es para trochar, hacer off-road, si es para estar en la ciudad, bueno, normal. Pero si vas a viajar, trae muy poquita autonomía. Cosa que me gusta, que todavía es japonesa. Entonces es algo a valorar demasiado.
va muy bien en las curvas, ¿no? Y es una moto muy fina. No sé, pues no se ha la han vuelto a, ¿cómo se dice? No se le ha vuelto como a hacer nuevos diseños ni nada. Quién sabe, vamos a ver qué pasa con esta moto en unos años. Pero excelente máquina, el que tenga esto, uff, qué envidia. Bueno, otra cosa, parece como si no tuviera un freno muy eficiente, ya que las suspensiones ahí mismo se hunden, empieza a tragar. Pero entonces eso previene mucho error. La llanta no se bloquea tan rápido, tan fácil. Entonces puedes frenar bastante duro. Uf, qué motota, parce. Qué maquinota, cómo se siente esto. Bueno, otra cosa, más o menos el consumo de kilómetros por galón son de unos 82, 84, 80 kilómetros por galón. Ustedes saben que eso depende cómo les pique la, mano derecha. Y velocidad final son más de 160 kilómetros por hora. A esa sí no la investigué bien, hay que averiguarlo y hay que hacerle su respectivo versus con las otras mamacitas, con las otras 650 y 660. Me imagino que esto dentro de la ciudad también va muy ágil porque es muy alta, entonces pasa muy fácil dentro de los carros. Bueno, loquinis, espero que hayan disfrutado de esta hermosa moto por fin. De los primeros videos en español sobre esta moto lo tiene Motofly Pasión. Un saludo a todos los motobloggers y a todos los loquinis de Colombia, que poco a poco vamos llevándoles esta pasión hasta la pantalla de sus casas. ¿Listo, loquinis? Dios los bendiga. Van a ver esto en estas mamacitas. Bye, bye. Okay, okay. La casa del parcero, sí, sí que no. Ojo con la foto, pendiente pa' que pose. Casi siempre de roce, le metí un clon y pose. Dios bendiga mi vida y me libré de todo mal. Dopini caña bravas como caña original. ¿Qué tal? Esto es talón en inglés, come on. En medallo decimos de rocio de vueltón. Por la montaña, consumiendo maraña y lilla. De roce pa' la villa, entonado con la costilla. Déjame el día más bien sintonizado. Y si quieres se va de rocio un domingo pa' majalo. Una vez dijo mi abuela, el rap está dando palo. Por eso si suena, traquealo, sonalo. Casi siempre de roce con mis gafas y mi gorra. Rapeándole de aquí a la quinta porra. De noche en la mañana, como Tony Montana. Pero como un bocaja pan y mucha marique. De noche en la mañana, como Tony Montana. Pero como un bocaja pan y mucha marique. Okay. Me voy de roce. Venga y conoce. Se reconoce. Se toma que goce. Lo que hacen esos niggas. Claro, my nigga. Para que lo goce. Vámonos de roce. Me voy de roce. Venga y conoce. Se reconoce. Se toma que goce. Lo que hacen esos niggas. Claro, my nigga. Para que lo goce. Más bestia, como va todo por ahí. Por las calles de Rosa y un ley. Cantando a la corte, saludando al vecino. Es una marca nueva. Se la sola tira, conmigo contra el abajo, otra polla. Hay una alegría, una leña, prenda el sonido. Pini caña brava, mi joven no lavaba. Me corté todo oscuro, lo que se inspira graba. Una vía entera para recorrer al valle. Haciendo lo que quiera, poca acera, mucha calle. Pa' que raye, pa' que pille un detalle con amor. Al sector que no falle, de cachorro con honor. Al taller me esperaban y no llegué. Más bien me fui de traba y con mis panas la pegué. Caña brava el tata, Don Piñi el Tito relata. No, parcero, pa' que usted se acuerde que en la calle cualquiera pierde. De la ciudad del maní, de cómo es que fue la vuelta. Mi hermana con Ali, allí en el área metropolitana de Roche. Por el mirador fumando marihuana con los panas, con todos ellos y el conocido que no falte la NEA. Que llega con el sonido, con el tema, emblema de quema. La come trapo de noche, un chocolate y le di un guarapo. Hay pa' todos los gustos, culonas y gustos. Al natural y villas con siliconas.